Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy nos encontramos con José María Barrientos del Club Liberal Canario. Muy buenos días, José María, bienvenido. Hola, Marian, buenos días. ¿Qué te parece la querella que ha presentado UPyD con el tema de Bankia contra los consejeros y los directivos de Bankia que han sido admitida a trámite? Hombre, me parece bien, me parece un precedente interesante dentro de lo que es el ámbito de la política parlamentaria y judicial española, puesto que si UPyD, como cualquier partido, ejerciendo sus libertades y sus derechos, pues presenta una querella porque no ve claro una situación, una cuestión que nadie ha podido ver claro. Sin Europa, el problema que tiene es que no ve claro esto, porque si se está diciendo en el balance oficial de una entidad que ha ganado en un año 300 millones, pero después resulta que hay un agujero que nadie sabe todavía, pero que dicen que es superior a 20.000 millones de euros, entonces ahí pasa algo. Entonces UPyD, en función que no entiende la situación o quiere que se le explique, pues acude al juzgado y que sea la justicia la que en este caso dictamine si eso es o no razonable, que debe serlo, puesto que ya se ha admitido a trámite. Y también el juez pide muchísima documentación, como la final sesión a los partidos. Claro, claro, porque es un tema muy complicado, es un tema complejo y que va a requerir de un estudio muy profundo y muy profesional, los peritos que asistirán al juez sin duda, para determinar en realidad qué fue lo que pasó, cómo se llevó a cabo esa entrada en bolsa de la compañía y si la entidad, digamos, en este caso, fiscalizadora de eso, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sí, o el Banco de España, si estuvieron atentos o si aquello fue vete abriendo, ¿no? Y ya después ya veremos. Entonces, yo creo que todo eso se tiene que terminar porque estamos en Europa y estamos hablando de que hay que posicionarse frente a las economías más importantes del universo, del mundo. Las economías americanas, japonesas, la china, la de los países emergentes, iberoamericanos. Entonces Europa tiene que ser la que marque la pauta, si es verdad que eso es lo que quieren nuestros gobernantes, que eso es lo que dicen ellos, y eso no se puede compatibilizar con un escándalo de ese tipo. Por eso creo que UPyD pues ha hecho lo correcto, lo que ellos han creído y han tenido a bien, y el juez pues lo ha admitido a trámite. Por lo tanto, el tema de los préstamos, José Mari. Claro, los préstamos en las cajas de ahorro, en la propia nuestra. Sí. O sea, es decir, ¿cómo es posible que no se da al mercado préstamos, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a lo que son las microempresas, familias, que son en realidad la familia? Y después resulta que leemos, porque eso salió en primera página en los diarios locales nuestros, ¿no? Sí. Y los propios consejeros, sin nombrar a ninguno, pues se han concedido préstamos de 200, de 300.000, de 400.000 euros, cosa que verdaderamente yo creo que es difícil de entender. O sea, que no creo que sea lo correcto. Eso tendría que ser transparente. Oiga, a un consejero de esta entidad se le van a dar 400.000 euros. La entidad está de acuerdo, los impositores están de acuerdo. O sea, hoy existen medios para poder digamos, llevar este tipo de asuntos a acuerdos lo más amplio posible con las tecnologías al uso de hoy día. O sea, y se puede saber si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y la caja de ahorros también, José Mari, que nació con un objeto social, ¿no? O sea, el objeto, claro, social, exacto. Más pegadas al terreno. Al terreno de, al terreno económico, a la economía, sí, real, a esa familia que saca adelante un puesto en el mercado, a ese ferretero que tiene dos empleados y está defendiéndose en su barrio, y a todo eso les han fallado, yo por lo que oigo. Sí.
Y por lo que sé y me cuentan personas que están en ese ámbito más pegadas al terreno. Mucho me temo que habrá una estampida de clientes a otra entidad financiera, ¿o no? No, no creo. No, porque en realidad el propio sistema garantiza los depósitos y garantiza la fiabilidad en cuanto a la respuesta frente a terceros del banco. Los que sí se han ido, eso me consta, son muchos pequeños empresarios, muchos autónomos, que claro, si aquí no consiguen servicio financiero, en fin, lo que necesitan, pues se van a otra entidad y si no a otra y siguen buscando. Eso sí, eso me consta que... Y las cajas en un principio precisamente fueron concebidas para esto, para esa pequeña... No para la gran industria y la gran empresa financiera y las multinacionales, no, sino para la pequeña empresa, el menudeo financiero. Y no han servido para nada. Y claro, ¿por qué? Porque se introdujo la política. La política, en función de la ley de cajas última, se introdujo en los consejos de administración de todas estas entidades y ahí tenemos la prueba. La respuesta es clara. Yo no tengo nada contra los políticos ni contra la política, porque yo me considero una persona política y con criterio político. Pero claro, lo que no creo que está bien es introducirse en las entidades y en las corporaciones privadas porque se va a obtener un mayor rendimiento o una mayor eficacia y eficiencia. Todo lo contrario, hay muchos políticos, como yo, por ejemplo, que no entienden de finanzas. Sí. Es que el mundo financiero profesional es muy complicado. Yo no me atrevería a meterme en gestionar en una entidad financiera, desde el puesto que sea, porque no entiendo, yo puedo entender de gestión, puedo entender de administración de empresas, puedo entender, pero la banca es como la cirugía o es como la arquitectura, requiere unos conocimientos muy concretos y que solo se obtiene mediante una carrera profesional adecuada. ¿Qué opinas también del político, el señor este, el alcalde de Toreno, sobre una declaración? Bueno, vamos a ver las declaraciones, mejor, si te parece. Sí, ¿tienes el vídeo? Sí, 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 compañero lo pone ahora. Ocurriendo, ¿cómo puede usted decir que es que somos una gente subvencionada cuando la insularidad, por ejemplo, que es un tema que es que yo quiero dejar claro aquí, joder, si no hay nada más caro en España que las Islas Canarias? Pues es que esta gente paga impuestos. Es que no sé si la gente sabe que los canarios pagan un 40% de impuestos menos que nosotros. El tabaco vale la mitad, todo vale la mitad en Canarias. No se acuerda cuando compramos el radio que sea la mitad allí. Bueno, pero es que el agua vale el doble y se la pagamos. Es que una mujer se pone de parto en La Gomera y necesita una cesárea. Y hay que mandarle un avión para que vaya a parir a Tenerife. Joder, que eso es el presupuesto de todos prematuros del Bierzo de un mes. Joder, pero es que no se dan cuenta de que es que nosotros estamos poniendo desde hace muchísimos años, y encima les dimos trabajo aquí cuando lo necesitaban, y estamos manteniendo una insularidad, unos derechos adquiridos que tienen, que muchas veces te dan ganas de que se los lleve el moro, coño. ¿Entiendes? O vender la Gomera y el Hierro a los alemanes y así evitamos el déficit. Si tiene ideas, que venda a los plataneros, pero que nos venga a joder aquí, a la zona noroeste de España. Con el argumento peregrino que somos una gente subvencionada, una gente que vive de la subvención. No vive de otra cosa. ¿Cómo podemos soportar esto? Esto es un insulto a la inteligencia y es un insulto sobre todo a sus propios compañeros. Porque además es que creo que su carácter, o sea, y ya vamos a entrar en lo personal, porque claro, a lo mejor algún día decírselo, tiene una chulería en el trato. A mí no me habléis de los mineros, no hay que hacer esto, es lo que comenta por los pasillos, que bastantes problemas tengo yo también en Canarias con los plataneros. Insisto en esto. Pero joder, pero este tío, ¿quién le ha puesto ahí? ¿Pero a quién representa? Desde luego a mí no. ¿Y cómo este partido, que siempre ha estado a mí? Ayer escuchaba a Eduardo decir, bueno, a mí no reconozco a este partido, joder, no lo reconozco, pues claro que no lo reconoces, pero a este tonto hay gente que sí, que a lo mejor sí, sigue pensando lo mismo, pero que se queda, claro, es que este ministro, no lo olvidemos. Bien, pues no tiene desperdicio, José Mari, pero no hay que hacerle caso al personaje. No, yo creo que este tipo de personajes se descalifican a sí mismos. Sin entrar en valorar lo que pudiera ser la realidad que ellos están viviendo y cómo un alcalde presionado por los vecinos que son mineros, porque estoy seguro, no conozco eso bien, pero por lo que he oído y leído y visto, pues el 90-95% de sus vecinos, de ese municipio suyo,
pues son mineros, viven de la mina, bueno, mujeres de mineros, hijos de mineros. Entonces, me imagino que está en una situación verdaderamente angustiosa. Pero claro, eso no es, digamos, justificación ninguna para entrar a saco como entra con Canarias, que seguro que después he oído que él conoce Canarias y tal, porque he oído otras referencias suyas. Y también que se ha disculpado y se disculpó y tal, claro. Sí, pero un político no se puede permitir el lujo de calentarse la boca de esa manera y perder la razón, la poca razón que tuviese, porque eso viene expuesto y diciendo que no entiende cómo se le han, en este caso, mermado las ayudas a la minería, que estaban ya, que constaban en un plan, y se le ha quitado este año no sé cuánto, el 40 y tantos %, no sé qué. Es decir, eso tú lo planteas con educación, con rigor, con tranquilidad, y la gente lo entiende. Pero claro, si entras a saco descalificando a unas personas que nada tenemos que ver con eso, y diciendo que aquí, que esto en Canarias es jauja, debería venir para acá, para que vea lo que es tener el 30 y pico % de desempleo y el 55% de paro juvenil, y cómo se está pasando aquí, y cómo también estamos luchando e intentando salir. Entonces, solo se le ocurre descalificar a unas personas que nada tienen que ver con su asunto, y luego descalificar a un compañero suyo de partido, que es José Manuel Soria, y que me imagino que tendrá también sus razones para hacer lo que han hecho, y que eso son medidas basadas en los presupuestos y en los recortes presupuestarios. Supongamos que a lo mejor el ministro no lo ha podido atender o le ha cortado por lo sano, pues bueno, pues eso, yo creo que él tiene los cauces, más siendo como es del PP, los cauces partidarios dentro de la estructura del partido, para plantearle al ministro esos temas. Y no debe ser él el más cualificado de su comunidad autónoma para dirigir este asunto, porque me imagino que habrá otros municipios como el suyo, y habrá un presidente de la comunidad autónoma, y habrá unas mancomunidades y, en fin, unas estructuras a las cuales él se puede dirigir, y desde luego no en esos términos. También el tema, siguiendo con el tema antes de los bancos, o sea, rescatan a los bancos y después, ¿quién rescata a los ciudadanos? Porque realmente tú cierras tu empresa porque no tienes un préstamo, porque determinada entidad financiera te da un préstamo, tienes que echar a la gente a la calle, y todo es un círculo. Claro, es un círculo vicioso, y más en España, porque el problema que tenemos en España es que es el Estado el que está financiando a la banca, y luego la banca la que financia a la política. Es decir, el Estado financia a la banca y la banca a los partidos políticos. Claro, ya esto, cualquiera que tenga dos dedos de frente ve que es un sistema viciado, entre comillas. Por eso, muy correctamente, Europa ha dicho, efectivamente, no, la banca tiene que ser financiada por Europa, eso está claro, porque el problema es que no puede caer un Estado ni puede caer un sistema bancario. Eso cualquier persona que haya leído a personalidades que han escrito sobre los estados y la economía mundial y demás, saben que no puede dejar caer a un Estado, sobre todo si tiene relativa envergadura, ni puede dejar caer a la banca, porque eso tiene un efecto dominó tremendo y no te puedes imaginar lo que puede caer detrás de eso. Entonces, claro que se debe rescatar a un banco. Lo que pasa es que un banco ya rescatado, hay que ponerle la lupa encima y hay que ver y hacer una retrospectiva de ver qué es lo que ha pasado y por qué. ¿Cómo es posible? O sea, es decir, en España todo se explica mediante la burbuja. Bueno, pero ha habido quienes han confiado en la burbuja y quienes no. Ha habido quienes hicieron caso a los que decían que, ojo, que esto no puede seguir así porque se está construyendo en España casi más en los últimos años que en toda Europa junta, y esto tiene que romper por algún sitio. Mientras se le siga inyectando dinero a la construcción, a los promotores de construcción e inmobiliarios, no habrá nada que tener, pero es que hasta qué momento se podrá seguir financiando una actividad que no tiene los ingresos que tiene que tener para devolver esos préstamos.
porque esto es un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. Si no hay problemas, si compran, si ingresan los que venden, si pagan sus préstamos, pero claro, no era además, el caso. También la disminución de obras públicas en más del 42% también, hace que todas estas claro, empresas que se claro, vienen a pero como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, sí. que la burbuja se explica muy bien en un vídeo en YouTube que se llama Españistán, sí, donde se explica con muñecos cómo fue eso. Primero todo el mundo contento, los aviones privados, venga, los constructores por las nubes, el posero, el otro, todo el mundo es bueno. Pero claro, llega un momento en que ya se advierte que eso así no puede ser, porque ya ha llegado a un momento de madurez el sector tan tremendo que va a caer. Y efectivamente, en cuanto a los primeros bancos, que son los más serios, dijeron, no, yo no le puedo seguir prestando a usted dinero. Pues ni a usted, ni a usted, ni a usted. Y de hecho hubo un momento en que la banca, a todo lo que era construcción, no prestaba un duro. Se llamase como se llamase. Entonces, era lógico que se llegase a donde se ha llegado. Pero, es decir, eso se explicó hasta la saciedad y creo que el gobierno lo sabía. Entonces, no sé cómo no paró en esto 2 años y pico, 3 años antes. No hubiera pasado nada. De hecho, la última encuesta de Demoscopia habla de que el desgaste del Partido Popular no es tanto debido a que la ciudadanía culpa del tema de los ajustes al gobierno anterior. Claro, o sea, claro, y muy concretamente, a Zapatero. Y después ningún ministro gana, o sea, ningún ministro aprueba. Entre ellos, los poderes valorados, el señor guardia de educación y la ministra de empleo con el caso del ERE. Sí. También que la filtración de papeles de judiciales. Sí. Ha filtrado a un periódico La Razón antes de que saliera la noticia el ERE del PSOE. Entonces, realmente, claro. manejando todo datos eso, personales con la ley de protección de datos. Eso. Entonces, ¿qué percibe la ciudadanía? Entonces, claro, la ciudadanía te le pregunta. Esa mujer será muy política y todo lo que quiera, pero eso no es legal, eso no es serio. Es como el Watergate. Sí. Tú, oye, tú eres muy listo y muy inteligente. Y vas por el Gate. Claro. Fátima Gate. Y tú vas por el atajo, de en medio, ¿no? Sí. Sí, pero llega un momento en que se te coge, porque la democracia es muy grande. Y la mentira tiene las patas muy cortas. Corre muy despacio. Entonces, ante eso y ante los bancos, imagínate la ciudadanía. ¿Cómo está? Claro, claro. Por eso el libro este de... Recomiéndanos el libro, ¿cómo se llama? El libro de Ernesto E. Kaiser, Indecente. Indecente. Sí. Ernesto E. Kaiser, que es un periodista, un buen periodista. Es un hombre que yo para mí que es un hombre de izquierda. No lo sé si él se declara así, pero vamos, él trabaja en El País, trabaja en la cadena SER y es un hombre que escribe libros. Y este está muy bien porque él describe claramente cómo a Zapatero, la oficina económico-financiera de la Moncloa le dice 2 años y medio antes que la burbuja de la construcción es un peligro y que esto va a caer y que no puede seguir así. Y el jefe de la oficina, que era un tal Taguas, no me acuerdo del nombre, pero este Taguas lo dice claramente Ernesto E. Kaiser, que fue despedido fulminantemente porque se obstinaba en decir, oiga, vamos a parar esto, porque si no la catástrofe va a ser monumental. Y el otro, tirando también por los atajos de lo que son la política electoralista y la política de partido y todo esto, sí. Pues metió la pata porque podía haber, simplemente con que hubiese hecho caso y hubiesen parado el tema a tiempo, como lo pararon, pero cuando ya lo pararon ya no había tiempo, ya esto que estaba... Tenían que pararlo antes de que saliera la sangre. Claro, antes de que tanta gente se metiese allí y tanto... Yo conozco muchos empresarios, muchos amigos míos que se metieron en el tema de la promoción inmobiliaria y hoy pues están como están, pobres personas, ¿no? Pero es que eso se tenía que haber frenado y este libro... Insisto, de Ernesto E. Kaiser lo toca muy bien porque da muchos detalles de por qué ha pasado esto y por qué ciertos bancos tienen que ser rescatados hoy día
y por qué hay ese problema en Europa de que, claro, hay que rescatarlos directamente, no a través del Estado español, porque el Estado español no tiene por qué sufrir en su deuda pública, en la deuda soberana, el peso de esos rescates, que es un sistema, que es el sistema financiero. Entonces, se explica muy bien y en Europa no se lo explican. No se lo explican. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que un banco que declara en su balance oficial 300 millones de euros de beneficio, después presenta para salvarse un agujero de más de 20.000 millones de euros? Claro, eso no se puede entender, porque si eso se ha llevado de forma profesional, de forma seria, sí, oye, puede haber un desfase, un 10% o un 20% o que se duplica, pero oye, de 300 a 20.000, esa diferencia tiene que estar basada en manipulación. Manipulación como también la de Barclays. Para bien o para mal. También el banco británico, el Barclays también. Sí, claro, pero esos manipulaban los tipos de interés. O sea, que son noticias de bancos, tipos de interés. Los tipos de interés. Sí, claro, y eso tampoco es bueno, no se puede hacer. O sea, esas cosas hay que verdaderamente... O sea, pero que es noticia tras noticia, el tema de Bankia, el tema de Barclays, el tema anterior cuando la CAM también, un banco desastroso, claro, que ahí bueno, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Hay una película que también hay que recomendar que se llama Margin Call. Margin Call es una terminología americana del tema de las finanzas, que no sé exactamente lo que significa, pero vamos, que era como la resolución final que expone cómo esa gran banca americana al final se ve metida vendiendo esos activos, digamos, que estaban intoxicados totalmente porque eran operaciones que estaban fallidas y que no se pagaban, y cómo intentan salvarse al final vendiendo a saldo, pero claro, infestando otras contabilidades y otras cuentas, pero sin ningún pudor. Y ya digo, la película se llama Margin Call, y cuando la repongan hay que verla, al que esté interesado en este tema, entender un poco este tema de las finanzas y de la banca y de todo ese sector, que es muy complicado. Ya digo que precisamente en esta película es un técnico el que está operando, haciendo en su ordenador supuestos y tal, y que se da cuenta de que eso así no puede seguir. Lo que le pasó al Taguas este, que seguro que es un técnico, y haciendo simulaciones y haciendo programaciones en el ordenador, dijo, uff, como sigamos así, no duramos un año y medio más. Entonces, este técnico lo advierte a la dirección del banco, la dirección del banco convoca un consejo y dice, no, esto, él no tiene por qué meterse en esos temas y tal. Y claro, viene lo que viene, el margin call, que es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Otro tema también importante es que esta semana también el ajuste inminente del señor Rajoy. Tampoco lo explica la ciudadanía qué tipo de ajustes son, porque cuando están ya los tenemos encima de la mesa, entre ellos el tema de subir el IVA y sobre todo los funcionarios. No, los llamados viernes de dolor. Viernes de dolor. Aunque este año, esta semana se adelanta al miércoles, sí, porque tiene una comparecencia en el Congreso de los Diputados y a lo mejor lo adelanta. Pero yo también tengo miedo a esas cosas, porque el subir el IVA no es fácil, ¿eh? No. Hay muchos sectores que tú le subes el IVA y vamos. Y luego sectores que se ve claramente. Por eso la política europea tendría que unificar todas estas cosas. Porque ¿cómo puede ser que en Francia en ciertos artículos tengan el súper reducido y en España lo vayan a poner al tipo común, al normal? Eso no puede ser. Si en Francia requiere un tipo minorizado, en España también, por lo menos, o que eso se tenga estudiado y se diga, no, en España no se pone el súper reducido por esto y por esto y por esto. Porque como tú decías, los españoles lo que no entendemos son muchas veces esas medidas que tocan a tantos bolsillos los de los funcionarios. Oye, los pensionistas. Oye, sí, también porque eso es lo fácil, claro. La reducción es lo fácil a los pensionistas. Pero si tú eres un pensionista, tienes 500. Sí, un pensionista que tiene 600 euros, 600 500 euros. O 700 euros. Sí. Que la mayoría tienen menos. Menos. Pon tú 400 euros. Y el tema también del medicamento, porque yo no sé lo que percibe la ciudadanía, pero espérate que el tema avance con los medicamentos.
Claro. Porque antes pagaba los baratos, ahora los caros. Y en hospitales como Albacete, la señora Cospedal ha dicho que agua embotellada, nada, que cada usuario, el paciente, la familia, el paciente se trae su agua embotellada. ¿Esto qué es? ¿La dieta de Cospedal o qué? Claro. O sea, realmente quieren también meter, bueno, ya metió mano ahí en el tema de sanidad. Mm. Cuando llega un momento de que tú tengas que pagar también tu propia operación. Claro. Y luego, y el problema es que luego hay una casta, que es la casta política, que está ahí, que no, su marido está colocado en tal, y su sobrino en cual, y su yerno en tal. Oye, yo creo que eso la también. Agencia de colocación eso, de empleo. Europa también a eso le tiene puesto el ojo. Y va a decir, a ver, oye, esto tiene que ser así. O sea, en los países del sur, porque sur, me imagino sí. Que en Italia y por ahí será igual. O en Grecia, no, eso no puede ser así. ¿Por qué tiene más derecho mi primo o mi hermano o mi marido o mi mujer que aquel ciudadano y aquel otro y el otro y el que una está allí? Una oferta de empleo público. No, normal. Bueno, o sea, ¿cómo con una oferta de empleo público? Otra cosa es que sean los más cualificados. Bueno, en ese caso, pues bueno, pues si es el más cualificado, ¿qué vamos a hacer? Pero oye, hay que, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Porque yo, si fuera presidenta de una comunidad, me costaría mucho estar colocando a mi marido y colocando a mi yerno y a mi no sé qué. O sea, francamente, y todo eso se va a tener que aclarar, porque si no, esto no funciona. Porque en el mundo solo van a funcionar los países competitivos y las organizaciones competitivas, como puede ser y tiene que llegar a ser la Unión Europea. Si no, no va a caminar. España, como iba, no puede caminar. Es imposible. Claro, ahora vienen todas estas medidas y estos recortes, pero hay que tener cuidado, porque si vienen siempre sobre los más débiles, sobre los que menos ingresos tienen, yo no lo entiendo, francamente. Pero imagínate en un funcionario que cobre 1.000 euros bruto. O sea, ya ha subido, ya ha tenido varias reducciones de su sueldo. Otra cosa es que depende del nivel que tú tengas. No es lo mismo nivel D o nivel E que un nivel A, que un superior. Realmente... Exacto. Claro. Ahí dentro de la administración está desde el 1.000 eurista y menos al que gana 3.000, 2.000, 4.000 euros. Oye, entonces eso es distinto. Y por eso digo que no deberían ser tratados de la misma manera, ni siempre ir a los mismos, o sea, a los que están ahí, porque claro, el problema es que muchas medidas de recorte, la incidencia viene dentro de un año o dentro de 6 meses, y hay que hacer recortes ahora. ¿Y dónde se pueden hacer recortes ahora? En los salarios públicos, en lo que se dispensa en los sistemas públicos, sistema de sanidad y sistema de educación y el sistema de servicios sociales. Porque esos son los tres sistemas y el funcionariado, donde el recorte que tú hagas hoy, mañana está traducido en un ahorro. Mañana. Claro, en lo demás es una cuestión que se remite a lo mejor a un año vista o a un año y medio. Entonces, el problema lo tenemos ahora. Y me imagino que todo eso lo estarán mirando y será una cuestión que tendrán en consideración los gobernantes, ¿no? Tú ves a Europa un poco como cada uno va por su lado, ¿no ves una Europa más unida? O sea, y a pesar de eso, a la ciudadanía le interesa muy poco el tema de reuniones que tenga el señor Rajoy en Europa, porque después no trascienden a la opinión pública. Sí, pero cada vez más, sí. Porque la última, claro, lo que pasa es que se esperaba que la última parase nuestra situación de deterioro financiero y no lo ha parado, al revés, se están, digamos, sañando con nosotros. Y a pesar de que salen, no, porque Europa lo que tiene que ser es más Europa, pero más Europa no de boquilla y no en lo político, sino en lo financiero, en lo fiscal y en lo político también, y en lo electoral. Yo ya como ciudadano europeo quiero elegir a los líderes europeos, no elegir en mi país, no. Por lo menos como se hace en Estados Unidos, el presidente que lo elijan los ciudadanos, el presidente de Europa, llámese Merkel, llámese Hollande o llámese Rajoy o quien aparezca por ahí, que le puede gustar más a lo mejor a los ciudadanos.
Esto es como tiene que ser en Europa, porque Europa no puede ser distinta. En todos los grandes países enormes, como es Japón, como es la India, como es China, China menos porque tiene una democracia bastante relativa. Pero en Estados Unidos, o sea, hay un presidente que lo eligen los ciudadanos mediante sufragio universal y todo el mundo sabe a quién ha votado. Y en Europa no, en Europa los estados no han cedido la suficiente soberanía, porque en Europa el problema que se tuvo es que no se aprobó la Constitución Europea, donde se daban pasos hacia todo este sistema unificado. Entonces, hasta que no se resuelva todo esto, el sistema financiero también tiene que ser único, no puede haber un sistema en cada estado, porque entonces pasa lo que está pasando. Otro tema también importante es que no será hasta el 2014 cuando se cambia la ley para fijar el sueldo de los alcaldes. Imagínate, hasta 2014, con lo cual claro, tú puedes... Sí, no, pero ya tienen la lupa puesta. Sí, la lupa ahora puesta ya está puesta. Ya está puesta. Sí. Igual que el número de concejales. Exacto. Y lo que han hecho en Italia, es que tarde o temprano, o sea, es decir, hay que estudiar, eso hay que estudiarlo. Allí lo ha estudiado un tecnócrata, que lo llaman despectivamente a Mario Monti, el tecnócrata, ¿no? El gobierno tecnocrático. Sí, pero bueno, es un gobierno que tiene los pies en el suelo y que dice, oiga, aquí hay tres municipios, da la casualidad, pero resulta que cada uno tiene menos de 1.000 habitantes y al lado hay otro que tiene 120.000. Pues oiga, vamos a unificarnos, de la forma que sea, si no hay por qué, digamos, disminuir los servicios. Pero lo que está claro es que esos servicios se pueden beneficiar del volumen. Es una cuestión de economía de escalas. Simplemente por escala, al tú fijar los precios de un servicio para 200.000 ciudadanos, no es lo mismo que fijarlo para 200. Eso le entra en la cabeza a cualquiera. Pues ahí es donde está el ahorro. Y luego, en ese pueblo, en ese municipio de 200, de 500 habitantes, por supuesto que tiene que haber una estructura, tiene que haber política, eso no, nadie dice que no. Pero lo que no puede haber es un servicio de recogida de basura, un servicio sanitario, un servicio de ambulancia, una regulación de los taxis, que no, porque eso se regula mejor en entidades de un mayor peso específico. Y en este caso, medido por habitantes. ¿Qué te parece el tema de la web turística de la ciudad? Hombre, ha habido un poco de una polémica, revuelo, ¿no? Una polémica, sí, una polémica, con el pero tema pero de la denominación de LPA, sí. Eso es una polémica ficticia. Yo en este caso, y sin que sirva de precedente ni signifique nada, le tengo que dar la razón al alcalde, a Juanjo Cardona, porque es decir, LPA es un código de IATA que se impuso hace muchísimo tiempo. Y que significaba LPA Las Palmas. Entonces, sobre eso no puedes discutir, porque eso es una cuestión de conectividad, es una cuestión de las aerolíneas y del sistema del tráfico aéreo mundial. Y eso los tour operadores, los agentes de viaje, las agencias, lo tienen grabado. LPA es el aeropuerto de Gran Canaria, nos guste o no nos guste, porque en su momento debería ser que era el aeropuerto provincial o algo de eso, y como la provincia es Las Palmas, pues eso se quedó así. Porque esas cosas no se pueden cambiar así como así, porque suponen un gasto tremendo en el mundo, porque eso lo tienen que saber todos aquellos que se dedican al mundo de la aviación, pero los de los equipajes, las azafatas, los técnicos de los aviones, los pilotos, no digamos, los controladores de vuelo, pues eso tiene que ser un cambio, además tiene que estar al milímetro, que si cambias una cosa de esa y alguien no se entera, pues puede. Entonces, yo creo que con muy buen criterio, el alcalde y en este caso el concejal de turismo, Pablo Barbero, han hecho un seguimiento de eso y no se van a poner ellos a cambiar, digamos, algo tan sistemático que está en un sistema. Implantado hace muchos años, no sé cuánto, pero muchos, yo creo que bastantes décadas. Y que tú no puedes variar. Entonces, eso de esa polémica ficticia de añadirle a todo Gran Canaria y tal, está muy bien, no hay problema.
pero la mayoría de nosotros decimos voy para Las Palmas. Sí. ¿Por qué? Porque la señalización más... también dice Las Palmas. Sí, la señalización, la mayoría dice Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas GC. GC. Pero es por... La gente dice Las Palmas. La gente dice Las Palmas y no pasa nada. Y los turistas conocen a esto como Las Palmas. Voy para Las Palmas. También va arraigando lo de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, porque se sabe que la isla es Gran Canaria. Pero la capital es Las Palmas, queramos o no queramos. Sabemos que es Las Palmas de Gran Canaria y que el nombre correcto geográficamente es Las Palmas de Gran Canaria. Pero no creo que haya que enfadarse porque tú pongas LPA o digas Las Palmas. Yo creo que ciertos políticos basaron mucha parte o proporcionalmente mucha campaña en el tema de Las Palmas de Gran Canaria y de que Gran Canaria, porque también era algo fácil de corregir, que era si tú ibas en un avión, que la azafata no te dijera vamos a aterrizar en el aeropuerto de Las Palmas, porque eso no es así. Aunque IATA en su momento lo calificara como LPA y no se pueda variar eso tan fácilmente, pero ya una azafata que está en el avión, pues no le cuesta nada decir al aeropuerto de Gran Canaria, porque Fuerteventura tiene el suyo y Lanzarote tiene el suyo. Y esto, no que yo sepa, no es aeropuerto provincial, porque el único término que se ajusta a lo de Las Palmas es el término de la provincia. La provincia sí es Las Palmas. Pero nuestro aeropuerto hoy por hoy es el aeropuerto de Gran Canaria, aunque ya digo que esté denominado como LPA en los códigos IATA y en todo el sistema aeroportuario del mundo internacional. Además que los extranjeros saben que la isla se llama Gran Canaria también. Claro, eso es obvio, claro, porque cuando ven sus folletos y ven la información de los tour operadores y de las agencias y tal, pues pone claramente Gran Canaria. Como puede poner Maspalomas o Puerto Rico o Mogán, pero pone debajo Gran Canaria, porque es importante el indicativo de la isla también, ¿no? Otro tema también importante, José Mari, es el tema de un artículo tuyo relacionado con La Roja y sobre todo relacionado también con los jugadores que han hecho historia o que están haciendo historia en la actualidad. Como por un lado es Iniesta, por otro lado Silva. Silva aquí en Gran Canaria, en el Green. Claro. Sí, yo publiqué un artículo que me lo publicaron en todos los digitales que se llama El valor de La Roja y también en mi blog, ¿no? Porque francamente yo no he visto en mi vida tantas banderas españolas en los coches, en los balcones, en la gente en la calle. Y era como una emoción que la gente tenía porque España iba a ser campeona otra vez. Es que es una cosa curiosa, cómo la gente interiorizó eso y lo asumió. Y no hablo de dos personas o de 10, de 20, hablo de cientos y miles de personas que se reunían, que veían. Entonces eso tiene un valor tremendo, pero tiene valor económico, tiene valor social, tiene valor político. El valor social, que es el que yo destacaba, en este caso, cómo la gente tiene a esas figuras del fútbol como ídolos, como héroes, y luego cómo se ha conseguido posicionar en el mapa mental de los europeos lo que es Arguineguín y lo que es Fuente Alvilla, entre otras cosas. Porque es lo más sonado, ¿no? Lo de Arguineguín, sí. el mago de Arguineguín, que es Silva, y que además el locutor siempre decía, yo no sé si tú escuchaste algún partido o lo viste por la radio, por el televisor, el mago de Arguineguín. No, vuelve a tocar el mago de Arguineguín. O sea, y el locutor pues era un señor de Badalona o de Madrid o de no sé dónde, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y muy bueno. Y ayuda mucho porque también genera mucho consumo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Pero de autoestima. De todo. Y la autoestima por las nubes, o sea, es una hazaña, aunque... Yo personalmente pensaba que con Italia lo íbamos a tener difícil, ¿no? Por lo que vi, que Italia eliminó a Alemania, ¿no? Pero bueno, y entonces eso hay que descartarlo. La pena es que eso no se pueda trasladar de verdad a que todos nos impliquemos, cada uno en su ámbito, a intentar superar esta situación.
que es muy difícil, pero cada uno puede poner su granito de arena, su pizquito ahí de lo que él puede. Y la verdad es que se pueden hacer cosas. Y tenemos que intentarlo entre todos. La marea roja que había pues, hace 2 semanas en la Plaza de la Victoria, no es comparable después al tema de las manifestaciones que hay, como que la gente ya está muy cansada, apática, y pensando, mira, pues si el Partido Popular tiene mayoría absoluta, si lo manda a Europa, ¿qué voy a hacer yo yendo a una manifestación con determinadas organizaciones sindicales? O sea, las personas ya están ya cansadas. No, están muy quemadas. Pero sobre todo porque el político, o la clase política, termina la clase política, que ahí está el sistema, no da soluciones. No ha dado respuesta. El político es el problema. Claro, uno de los problemas, uno de los problemas. Porque no han dado respuesta. Y por eso, por ejemplo, se ha producido ese rechace a la presentación de UPyD de la querella. Porque los políticos dicen, es que eso deberíamos debatirlo aquí dentro nosotros y tal. No, señor. Hay que depurar responsabilidades de ciertos asuntos que no están claros. Y la ciudadanía merece, ¿no? Y tiene derecho a que se le explique bien las cosas que han pasado, las que han pasado y las que están pasando, y hacia dónde vamos. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se lo expliquen muy bien, y así todo el mundo lo sabe. Y, por supuesto, pedirle esfuerzos a todos, que eso está muy bien. Pero yo creo que el silencio sea lo más adecuado. O el taparlo todo en una comisión. No, esto lo llevamos a una comisión, y a puerta cerrada. Y ya se enteran los padres de la patria. No, yo creo que la ciudadanía, que al final es la que tiene la soberanía, porque el soberano es el pueblo español. Sí, la soberanía reside en el pueblo, según la Constitución española. Entonces, oye, si tenemos la soberanía, queremos saber, queremos conocer. Otra cosa ya es utilizar partidariamente las cosas o intentar hacer carrera con eso. No, eso no. Pero que se le explique al pueblo claramente qué es lo que ha pasado, al ciudadano, vamos. Eso me parece muy correcto y es lo que se debería exigir. Y por eso es de destacar, o sea, cómo este pueblo se une y se pone a apoyar a su equipo en todos los deportes, ¿no? Y a su gente, ¿no? Hasta cuando corre el de los coches, el Alonso y tal. Pero luego se ve defraudado en cuanto a la dirección que toman las cosas en el ámbito político y a cómo no se entera de las situaciones hasta que ya las tiene encima. Sí, también ayer domingo, pues también la presencia del señor Rajoy en lo del Códice y un poco dándose un baño de popularidad. No entiendo yo la actuación de este hombre cuando era actuación de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado que dieron con... Hombre, y más siendo el gallego como es, sí, siendo, ¿no?, el gallego en su tierra, o sea... No sé, yo creo que hubiese estado mejor el ministro, quizá el ministro del Interior. Oiga, las fuerzas de seguridad han conseguido esto después de mucho rastreo, porque el peligro, decían, era que este tío se imaginase algo y quemase eso, o se fuese a intentar camuflarse por ahí y se llevase lo que tenía. Porque lo que no cabe duda es que este hombre ha hecho una fortuna, porque un hombre que tiene en su casa... 1.300.000 euros... Sí, y autónomo. Y autónomo, y electricista autónomo, en fin, aunque tuviese la UNELCO. Y comprase un apartamento con dinero cash. Cash, en efectivo. En efectivo, eso. Entonces, hay que ver la policía, cómo llega él, va hablando con él, hombre, no. Hasta que ya, por lo visto, le dice él, no, eso no está quemado, eso está en buen estado. Y ya el policía dice, a este hay que aprenderlo ya, porque si no, mañana puede ser tarde. Por lo tanto, en nombre, ya digo, de la fuerza de seguridad y de los que detuvieron y tal, pues el ministro sí hubiese estado bien. El presidente del gobierno, no sé, sí, un poco de más. Un poco de baño masivo. Baño masivo de... Sí, un poco de más, un poco pasado. Sí. Y ya para terminar, José Mari, ¿crees que el ciberespacio hace a las personas más perezosas, se aíslan más? ¿O realmente...? Hombre, yo creo que hay que enseñarlas. Sí, ¿verdad? Sí, a las personas hay que enseñarles que eso no es todo, hay que compaginar. Las nuevas tecnologías hay que utilizarlas. Lo que no puede es uno descansar solo en las nuevas tecnologías.
porque eso no llega a ningún sitio. Pero lo que sí está claro es que el teletrabajo, la teleasistencia, todo lo que está basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tiene un camino tremendo. Pero lo que no puede ser es una persona que está 24 sobre 24 horas en el ordenador y tiene sus amigos virtuales, hasta la comida virtual. Eso yo creo que no, que es demasiado. Por eso hay que ser muy pedagógico en esto, sobre todo los que entienden de esto, los expertos y los profesionales, porque eso no es bueno. ¿Y cuánta gente joven hay que está enganchada a eso, al ordenador? Y, hombre, si tú profesionalmente te dedicas a eso, si tú estás orientado a ese ámbito, pues lo lógico es como el que es zapatero, pues oiga, lo lógico es que esté en la zapatería. Sí, lo que pasa es que hay personas que no limitan su tiempo. Exacto, no, y que no se dedican a eso, sino que están enganchados y están ahí jugando, cambiando impresiones, rellenando cantidad de páginas de cosas que ellos hacen, en los blogs y en los juegos, esos juegos que hay, cantidad de juegos en red que juegan personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el está muy bien y es un mundo que se irá poco a poco imponiendo, pero que hay que tener cuidado y hay que lanzar mucha pedagogía, sobre todo, creo yo, a la gente más expuesta, que la gente joven. Porque la gente joven tiene que prepararse. Y prepararse no significa solamente la cibercuestión y lo que es la tecnología moderna y todo esto, no. Es mucho más en la vida, en valores, en conocimientos, aunque la red sirve para mucho, ¿no? O sea, porque hoy día con el Google y la Wikipedia y el Google Earth y todo esto, oiga, no importa que usted no sepa geografía, métase en el Google Earth o el Google Maps y tiene todo a su alcance. Sí. Pero eso no puede ser todo. Pues gracias, José Mari, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que la entrevista de hoy de José Mari Barrientos, del Club Liberal Canario, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.